Bueno, como pueden ver, amigo, me acabo de levantar, me acabo de despertar. Por eso traigo esta cara de imbécil, bueno, más de lo normal. Ahorita estoy grabando el video que les dije que me tenía muy nervioso. Digo, no hace falta ni que lo mencione, ustedes ya vieron el título del video. Yo desde chiquito siempre le tuve como miedo a las agujas, a las inyecciones, a todo eso. Ok, amigos, la verdad es que esto es bastante random, para ser sincero. No planeaba grabarlo, pero después como que me metí a ver a internet blogs de personas que grabaron su experiencia y así. Pues dije, ok, pues ibas a ir de todos modos. Y pues es por eso que estoy grabando este video. Bueno, amigos, pues ya ando más despierto, ya ando más ready, con más energía. Y no solo eso, sino que ya llegó mi amigo Luis, que me va a acompañar a los tatuajes. Luis me va a estar ayudando en el video de hoy y también me va a acompañar a los tatuajes, porque él también me comentaba que se quería hacer uno, solo que no sabe si hizo hoy, ¿no? Sí, todavía no pienso hacérmelo, pero sí están mis planes, solo que no tengo bien qué es lo que voy a hacer. Bueno, amigos, ahorita vamos a tratar de grabar lo que más podamos cuando lleguemos al estudio, porque la verdad no sabemos si nos vayan a dejar grabar dentro del estudio. O sea, es que he visto videos y dicen que no, se sienten como pellizcos. Y tú también me habías dicho algo así. Sí, sí, sí. Pero la otra vez vi un video de cómo entran las agujas a la piel y ya. ¿Qué? O sea, se supone que dicen que, o sea, el dolor es muy mínimo. Ajá. Dependiendo del tatuaje, pero ahí verán lo que se va a tatuar. Uf, papu, lo que se viene. Bueno, amigos, ahorita llevamos este camino al estudio apenas, porque la cita se retrasó más o menos como una hora. Entonces ahorita con Luis me comí unos sándwiches de atún para agarrar más energía. Pues eso, apenas vamos para allá. Mi compa la Luzín. Ya vamos al estudio, ya vamos en camino. ¿Cómo te sientes? Pues preparado como tal, no. Pero uno nunca está preparado para nada. Bueno, amigos, pues ya llegamos acá al estudio Trans Art. La verdad es que ya me dio más cosita, ¿eh? Bueno, cosita normal. Ahorita me hicieron llenar un cuestionario donde me preguntaban si tenía alguna enfermedad o si había ingerido alimentos o cosas así. Pero pues ya quedó eso y ahorita acá el chico que nos está atendiendo está haciendo como el diseño que traje. Y pues nada, esperemos, quede cool, ¿no? ¿Te sientes más tranquilo? Pues sí, ya más o menos. Sí. O sea, es que sí me dan como cosas las agujas, pero tuve todo este mes y semanas como para medio mentalizarme un poquito, ¿no? Pero andamos tranquilos. Bueno, amigos, el buen Héctor, que fue mi tatuador ese día, no tuvo ningún problema en dejarnos grabar a mí y a Luis, pero algunas de esas tomas se las voy a tener que narrar desde aquí porque tenía música demasiado fuerte y no se nos entendía nada. Además, no quiero que me metan copyright. Así que, como pueden ver, lo primero que hizo fue limpiarme el brazo, desinfectármelo completamente. Después, con un marcador, trazó todo lo que es el centro de mi antebrazo para que el tatuaje saliera derecho. Y finalmente, traspasó el diseño del tatuaje de un papel a mi brazo, pues para que fuera más sencillo realizarlo. Créanme que una vez que te acostumbras no es tan malo, realmente se siente como no dolor, ¿sabes? Se siente más como ardor. Y la verdad es un dolor bastante, bastante soportable, aunque bueno, creo que eso depende de cada persona, pero hasta el momento vamos bien. Son ricas, frescas y dan buen aliento. Mentimentos, qué buenas son. Ay, empieza a arder un poquito, ¿sabes? Pero bien, no será. Está soportable. Amigos, ese día me volví cristiano porque vi a Cristo Rey. Es que, más que nada, ¿saben qué pasó? O sea, para hacer mi primer tatuaje sí me pasé de lanza, ¿saben? Está muy grande. Y como el tatuaje toca ciertas zonas de la muñeca, créanme que la zona de la muñeca es es la muerte. Yo
2000 años más tarde. Sí, me latió un montón. Terminamos, ya terminó la sesión. La verdad no pudimos grabar mucho. Pues se grabó lo que pudo. Ahí Luis me ayudó a grabar unas cuantas tomas. ¿Y cómo te sentiste? O sea, ¿qué sentiste? ¿Dolió mucho? Está raro, o sea, no les voy a mentir. La verdad sí me dolió un poco, pero es como mental, ¿sabes? Pero en general, la verdad estoy pues bastante satisfecho. Vean, quedó muy cool. En general, todo muy bien, todo cool. Este Héctor, que es el chico que me tatuó, ya me explicó los cuidados, todo lo que tengo que hacer para que sane correctamente. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso, ya llegamos aquí a la casita. ¿Qué tiempo estuvimos ahí? ¿Como 2 horas? No, ni 2 horas, ¿o sí? Como 2 horas, pero en sí fue media hora de que estuvo preparando el boceto, preparando las cosas, y como una hora y media en lo que te tatuó. La verdad estuvo muy rápido. Pues el resultado quedó chingón, la neta. Sí. Ay, se pasó de Es que, o sea, sí, yo también me puse a ver como videos de, o sea, como vlogs en YouTube, y vi pura gente que se hizo de que una carita feliz, una daga, una rosa, pero en chiquito, ¿no? Pero yo sí me pasé de Bueno, amigos, ahorita está lloviendo, pero ya pasaron como 5 días desde que me hice el tatuaje, y ahorita les enseño cómo ya como que va cicatrizando, porque sí, recordemos que aunque se vean muy bonitos, a fin de cuentas son una herida, entonces hay que cuidarlo para que no se infecte, que cicatrice bien y que no tengamos problemas con nuestra piel. Y pues creo que ahí la lleva, va bastante bien. La verdad a mí me gustó mucho cómo quedó, quedé bastante satisfecho. Desde hace cuándo quería hacerme algo que tuviera que ver con las arañas, pero sin que estuviera directamente ligado a Spider-Man. Por eso escogí este diseño, que es así como un poquito más sombrío. Pero pues aquí abajito les dejo la página del estudio al que fui, por si gustan checar el trabajo del tatuador. La verdad es que trabaja muy bien. Ya sé, un video un poco diferente, un poco fuera de lo normal en el canal, pero la verdad Me gustó grabarlo, o sea, estuvo divertido. También me gustaría que me dejaran en los comentarios, si ustedes se tatuaran, ¿qué se tatuarían? ¿Saben? Me da curiosidad. Y pues nada, si te gustó el video, ayúdame dándole like, compartiéndolo con tus amigos y desde luego suscríbete al canal. Pero pues nada, yo soy Emma Spider y nos vemos en el siguiente video. Bye.